adultos, en bastantes parroquias hay catequesis de adultos, en la mayoría teniendo al párroco de catequista. Son grupos reducidos que van creciendo lentamente. Se ha iniciado en este curso la Escuela de Formación de Catequistas de Adultos. En el tema de jóvenes, la convocatoria es doble. Unos directamente llamados para y por la confirmación, y otros no directamente para este sacramento, relacionados con pastoral juvenil. En los primeros, en los llamados o convocados para la confirmación, suele acudir más gente joven, permanecen como unos 2 años, en algún caso más, en proceso de catequesis, pero también se nota que a partir de la confirmación, pues su permanencia en la tarea pastoral y en la presencia de la Iglesia es bastante minoritaria. Parece que una gran mayoría no se incorpora nada después de este sacramento. En los otros, en los que están no directamente convocados para la confirmación, hay menos jóvenes, su proceso está orientado por el secretario de Pastoral Juvenil, suele ser más largo, normalmente, y después aparecen, en proporción, se incorporan más personas a movimientos y a otras tareas pastorales, como puede ser catequesis, cáritas o liturgia. La coordinación arciprestal es mayor en los grupos de pastoral juvenil y en los otros es poco significativa. En el tema de preadolescentes, en los últimos años se ha incrementado el número de estos grupos, un poquito, y de los que participan en ellos. Hay un cierto nivel de coordinación más insular que arciprestal o de vicaría. En la catequesis de infancia, en esta etapa, se da el número mayor de niños. El número mayor de presencia de madres, que deberían ser padres, y el número mayor de catequistas. Está en su mayoría motivada por la primera comunión. Disminuye en cuanto esta se realiza notablemente. Por otra parte, la preparación de catequistas es cada vez mejor, se intenta hacerlo. El número de catequistas resulta siempre insuficiente para las necesidades y nos encontramos que si los catequistas son jóvenes son menos estables y si son mayores son menos dinámicos. Cosas de la edad, claro. En el tema de catequesis de tercera edad o de mayores no hay nada notable de forma organizada. Quizás notar, y aquí incluiría otro tipo de catequesis, que todas las catequesis que llevan delante un pre tienen ya por esto un condicionante. Parece que la conclusión es que muerto el perro, sacada la rata. Conseguido el sacramento, adiós, muy buena. En el tema de la acción pastoral, se marca cómo la formación de los animadores es diversa. Por una parte, algunos, un poquito aumentado últimamente, algunos grupos participan o reciben teología a distancia. Otros acuden al TAC en el centro de estudio. Otros reciben formación en la parroquia, otros solo tienen las reuniones preparatorias y otros nada. El trabajo condiciona la posibilidad de formación. No es fácil aceptar servicios de voluntariado y falta preparación y experiencia de fe. Los equipos de liturgia han crecido últimamente, atienden sobre todo a la Eucaristía semanal, la aportación de la delegación diocesana ayuda bastante, las fiestas tienen una estructura popular y condicionada por los actos cívicos en algunos casos, las asociaciones de vecinos y otras tratan de acapararlas y darles un tinte más cultural que religioso y de fe. Han surgido algunos grupos de oración, de encuentro semanal o quincenal. En la acción caritativa y social, en los últimos años han aumentado también estos grupos. El voluntariado aparece más bien de gente mayor, aunque hay algunos jóvenes. Manifiestan todos que están necesitados de una formación bastante mayor. Aparecen estos grupos marcados más por lo asistencial, ciertamente con deseo de entrar en esa otra dimensión de lo promocional, pero sin saber muy bien de qué va la cosa.
no siempre o bastante poco tienen incidencia o representación en la comunidad parroquial. Y la comunidad parroquial lo más apoya con dinero. En el tema de la vida de comunidad, pues en el asunto de corresponsabilidad se sabe que aumentan los consejos pastorales, parroquiales y las juntas de economía. En todas ellas pues hay diversidad de presencia y de corresponsabilidad. En el tema de la economía, los recursos aumentan cuando hay obras parroquiales y también cuando se dan datos. En cuanto a vigilias con ocasión de los tiempos fuertes, normalmente se tienen en estos tiempos, en algunos espectáculos de los tres, en Adviento se plantea más el tema de la Eucaristía, en Cuaresma la celebración penitencial y en Pentecostés, que lo organizamos a nivel de vicaría, el tema de la oración. Como visión global, a partir de los datos tenidos en las evaluaciones, etc., creo que se podría señalar lo siguiente. En el Consejo Pastoral, con los Consejos Pastorales Arciprestales, en cada uno de los tres arciprestales hay una presencia diversa de seglares, por ejemplo. En dos hay presencia de seglares, en uno hay presencia de religiosa y en uno solo se reúnen los sacerdotes. Aunque hay seglares, es necesario señalar que son pocos, desde pocas parroquias, y que su participación también algunas veces es bastante limitada. Los encuentros de estos consejos pastorales arciprestales suelen ser mensuales. Se va logrando un cierto nivel de coordinación en algunas cosas y se intenta, desde esos consejos, animar la tarea pastoral en cada parroquia. Ofrece, pues eso, algunos medios de coordinación y de formación. A nivel de la Vicaría del Sur, como en otros también, pero no se ha dicho, está organizado el tema de la formación permanente del clero, aunque la presencia está por la mitad de los que tendríamos necesidad de ir. Se realiza también el retiro mensual, también la presencia no es total, y como decía, la vigilia de Pentecostés. Quizás señalar también que se sigue manteniendo bastante la estructura parroquial, no todas esas dimensiones de trabajos interparroquiales o arciprestales, eso están menos. Por lo tanto, hay poco a nivel interparroquial. Hay un exceso de trabajo pastoral en manos del sacerdote, quizás por no querer dejarlo o quizás por no encontrar a quien dejarse. Y quizás señalar también un tema de que se ha hecho alguna alusión en algunas intervenciones, por lo menos yo las entendí así, a lo mejor decían otra cosa, que era falta de actitud de participación. Es como una pregunta a hacerme, por lo menos yo me la hago, que es si nos han quitado la capacidad de participar en todo tipo de grupos, asociaciones, etc. Y nada más. Atendidas por 11 sacerdotes y dos religiosas como responsables de San Antonio María Claret en Arrecife, una religiosa de la Congregación Romana de Santo Domingo y de la Graciosa, una hermana de la Caridad. Aunque es un solo arciprestazgo, dada la extensión y de diferente composición del campo y la ciudad, trabajamos en dos equipos de pastoral. El trabajo realizado en estos dos equipos de zona está coordinado por el Consejo Pastoral Arciprestal, que lo forman los sacerdotes, los dos responsables de parroquia y los responsables de las distintas delegaciones y otras personas con responsabilidad a nivel insular, como puede ser el coordinador del sínodo en Lanzarote. Los dos equipos de pastoral a los que me he referido están compuestos por sacerdotes, religiosas y seglares. Para hacer esta mirada a la Iglesia en Lanzarote, voy a tener muy presente dos acontecimientos que son lo suficientemente significativos y que nos dan cuenta de muchas de las cosas que han sucedido y están sucediendo
en la Iglesia en Lanzarote. Me refiero al Concilio Vaticano II y al turismo. Dos acontecimientos que coinciden en su comienzo y que han ido cambiando la vida eclesial y social de Lanzarote. Antes de la llegada del turismo a Lanzarote y antes de celebrarse el concilio, en la isla se desarrollaba un gran trabajo pastoral animado por el afán apostólico de los compañeros que en los años 50 y 60 trabajaban en Lanzarote. El señor obispo Kildare impulsaba la pastoral de la isla desde el nombramiento de estos compañeros y las orientaciones pastorales de su pontificado, la catequesis, la doctrina social y la moralidad, esta última creando fuertes tensiones en la isla. Todos somos conscientes que la situación era diferente y la orientación pastoral también. Al final de los años 60, el cambio social y eclesial en Lanzarote, causado por el turismo y el Vaticano II, se vive sin grandes dificultades e incluso con ilusión. Es el momento de la llegada a la diócesis del señor obispo Infante Florido, que cambia bastantes sacerdotes que llevaban años en la isla, y va surgiendo un nuevo equipo que serán los que van a animar el trabajo pastoral en una realidad cada vez más cambiante. En ese momento, el trabajo pastoral se continúa sin dificultad e incluso se acoge con gran simpatía. Es una nueva forma de presencia de Iglesia, se empieza la reforma litúrgica del Vaticano II, pero en el trabajo pastoral hay pocos medios, faltan proyectos. No obstante, se van potenciando e introduciendo algunas acciones evangelizadoras, cursillos de cristiandad, grupos de matrimonios, etc. Será a partir de los años 70 cuando se van a dar pasos más comprometidos que cuestionan ciertas formas de vivir y de entender la evangelización. Va haciendo su aparición una iglesia que es crítica ante algunas formas de desarrollo turístico, ante algunas realidades sociales de injusticia. Se promueven las asociaciones de vecinos, se van creando grupos de OA, comienzan a surgir algunos cristianos comprometidos en algunos sectores de la sociedad. La Iglesia se manifiesta en algunos comunicados, hay diálogo con algunas personas que están intentando hacer un cambio social y político. Las fiestas populares se trabajaban mucho en esta línea de participación de todo el pueblo. Y dada la falta de protagonismo de los políticos y los sindicatos, la Iglesia era casi la única voz organizada que jugaba un papel de cambio en la isla. En este momento se sitúa el trabajo también del estudio sociopastoral de la diócesis, también surge con fuerza en la isla el Junior, algo de OA, y el trabajo de una catequesis renovada. De esta época, y como algo significativo, es la creación de las nuevas parroquias de Arrecife. De una se pasa a cinco, de un párroco y un coadjutor a cinco párrocos. Y si esto tiene el interrogante de la división en parroquias autónomas, tiene el valor de haber hecho posible la creación de cinco polos de misión que han dado mucho juego pastoral. En el campo, parroquias algunas bastante disminuidas por la migración interior hacia la ciudad, surge una acción pastoral organizada, potenciándose un trabajo interparroquial en algunas zonas y la coordinación de todas las parroquias del campo con un equipo de trabajo pastoral. Como vemos, va apareciendo una cierta organización y se tienen algunos proyectos que a finales de los años 70 y comienzos de los 80 se van a ver potenciados con la animación del señor obispo Ramón Ellarri. Se crea en la isla el Consejo Pastoral Arciprestal, donde participan todos los sacerdotes, las religiosas y los seglares más comprometidos en la pastoral. Se hacen programas, asambleas de pastoral, vigilias, se potencian las escuelas de catequistas, surgen con fuerza los catecumenados. Se va pasando de una catequesis centrada en la infancia a una atención mayor a los adultos. Y aunque en este campo queda mucho por hacer, hemos dado pasos importantes como es la escuela de catequistas de adultos, algunos de ellos animando ya a los catecumenados. Haciendo síntesis, veo que después de una etapa de renovación, viene otra que podemos llamar de compromiso social y luego esta última etapa que se caracteriza por la organización que lógicamente tendría que servir para profundizar la renovación y el compromiso, pero esto no está tan claro después de los últimos años. En lo que sí estamos ciertos que hemos ganado es en formación,
organización y corresponsabilidad. En formación, valoramos el trabajo de las escuelas catequistas, los catecumenados, el TEBA, la escuela de teología, la formación de los animadores de preadolescentes, de jóvenes y catequistas de adultos, y el trabajo con los padres del despertar religioso. En la liturgia también se han conseguido cosas muy positivas, como constatar que hay una buena preparación de las celebraciones, un clima festivo, cada vez más participación gracias a los equipos de liturgia y al servicio del Secretariado de Liturgia. Nos preocupa hacer más presente la vida en las celebraciones y tener unas celebraciones que sean más comunicativas. En lo que tal vez hemos conseguido menos es en el campo del compromiso, pues ya he dicho que en otro tiempo, en otro momento, estaba más presente. Ahora se va perfilando el camino desde Cáritas, que suponemos que nos ayudará a retomar el compromiso social, aspecto a tener en cuenta para que nuestro objetivo prioritario de pastoral, ser una iglesia más misionera, no se quede vacía de contenido. El trabajo de los jóvenes está mejor programado, se tiene un buen trabajo y muy coordinado con el proyecto diocesano. Se hace una oferta coherente y está respondiendo a los espacios de formación. En el trabajo de la catequesis de infancia se ha logrado una buena respuesta en el tercer nivel, síntesis de fe. Nos preocupa, y cada vez más, la respuesta que la comunidad y los catequistas están dando a los niños, pues sigue siendo primordial la primera comunión como algo puntual, y no vemos el cambio que hace años esperábamos y que no acaba de llegar. En el trabajo de los preadolescentes se han dado pasos importantes. En estos momentos hay unos 500 preadolescentes en grupo en todas las parroquias, con buena organización a nivel insular y diocesano, acompañados por unos 50 animadores. En cuanto a la corresponsabilidad, es otro logro que ha sido favorecido por la organización y que va surgiendo de la formación, una corresponsabilidad en el trabajo pastoral, aunque no siempre se corresponde con una coherencia que lo haga posible y que podamos dar nuevos pasos. Tanto los sacerdotes como las religiosas y seglares nos responsabilizamos hasta cierto punto, pero no llegamos a ser una iglesia verdaderamente corresponsable. También es un logro la mejora de los templos, casas parroquiales, Casa de Nazaret y el Fondo Común Insular, Fondo Común Económico Insular para el trabajo pastoral. No olvidemos que en todo este tiempo el trabajo pastoral ha estado muy influido por el turismo. Recordando lo que decíamos ayer, en proporción es la isla más turística del archipiélago. No hay ningún lugar, ninguna realidad de la isla que no esté influenciada por el turismo. Por tanto, en el aspecto cultural, en las organizaciones ciudadanas y políticas, en los valores populares, en las costumbres, en las creencias y en las expresiones religiosas. Más que una increencia, nos encontramos con una sociedad muy secular, donde es grande el desajuste de lo que se cree y de lo que se vive. Esta falta de lógica, los cristianos más conscientes la viven con cierta angustia, mientras que una gran mayoría no ve ningún problema en unir lo que es imposible, ciertas celebraciones cristianas y una falta de ética, el individualismo en que viven con el sentido comunitario de la fe cristiana. El espacio de los valores a veces se reivindica desde algunos grupos y desde la Iglesia, pero de forma muy tímida. Se está haciendo una oferta de contravalores que ponen en juego la identidad de la isla, que por otra parte ve que lo suyo no se valora, como lo vemos en los sectores de la pesca, la agricultura, sus fiestas y aún el mismo folclore, que aunque a primera vista parece un intercambio de culturas, pero es en realidad un artículo más que la industria del turismo pone en manos de una sociedad de consumo. El cuidado que se tiene de la isla es verdad que se debe en gran parte a la sensibilidad del pueblo, pero también se vive como un cierto servilismo, pues hay que sacrificarlo todo por el turismo, pues a él le debemos nuestro bienestar y todos se lo perdonamos a los que tengan alguna responsabilidad, pues nunca hemos vivido como ahora.
pero ya hay un grupo grande de personas y de cristianos que son críticos con estas afirmaciones y desean otra cosa para la vida, aunque con mucha dificultad para ser consecuentes, pues el nivel de vida que se ha impuesto y las necesidades que se han creado siguen reclamando lo que es y lo que tiene la persona y los pueblos. Por último, me voy a referir a la coordinación con la diócesis, que se ha ido potenciando en estos últimos años a través de las delegaciones, que juegan un papel importante en el trabajo pastoral de Lanzarote. Es verdad que en una etapa anterior se acentuó un mayor protagonismo desde dentro y una mayor autonomía que dio la impresión de que no estábamos bien coordinados con la diócesis. Sin embargo, no podemos ignorar todo lo que esa etapa y ese acento aportó en compromiso y corresponsabilidad. Ahora vemos que desde lo conseguido y una más fluida coordinación nos enriquece, aunque a veces sentimos que no estamos tan presentes en lo que se decide en la diócesis. Nos colocamos en el primero o segundo arciprestazgo o en el 17º, olvidando que al ser un arciprestazgo isla nos sitúa en una realidad muy diferente. Lo mismo nos pasa con La Graciosa, que no es un barrio más de nuestra geografía, sino una parroquia y una isla con frecuencia incomunicada. Celebramos este encuentro, nos gozamos de este encuentro porque el sínodo es un lugar privilegiado donde la mirada es mirada creyente y lo pequeño y lo que no cuenta para muchos ha de ser importante y valorado por los creyentes. Si en estos últimos años han sido pasos importantes de coordinación con toda la diócesis, ojalá que hayan sido pasos de comunión eclesial. Ahora estamos más preocupados por salir fuera, llegar a los que no están, ser una iglesia más misionera, y ojalá que este sínodo nos ayude a encontrar caminos para la misión, ya que en nuestra iglesia en Lanzarote sentimos que estamos poco presentes en la realidad social y política. Hay cristianos que están ahí comprometidos, lo mismo que lo están en la enseñanza y en otros campos, pero participa la iglesia de la pasividad social. No acertamos con una oferta de pastoral más evangelizadora, aunque la calidad de lo que hacemos se hace bastante buena, es bastante buena. Por no conformarnos con lo que hacemos o por no valorar lo que tenemos, vivimos en tensión. Tanto a nivel social como eclesial, Lanzarote ha entrado en un ritmo que no está acorde con lo que en principio tendría que ser y ofrecer nuestra isla y nuestra vida y nuestra comunidad. El diálogo de la Iglesia con otras instituciones no está roto, pero tampoco se potencia en lo que podría ser un servicio a la isla. En este campo nos falta orientación y tal vez decisión, al mismo tiempo que tenemos miedo de volver a épocas pasadas, pues tenemos experiencias recientes de templos y propiedades de la Iglesia en manos de ayuntamientos, situaciones que empiezan a ser incómodas. Vemos la urgencia de reconocer y favorecer que las comunidades eclesiales jueguen el papel que les corresponde y creemos que el trabajo que se ha realizado en estos años ha creado condiciones para que este sínodo las reconozca y las encauce. El diálogo con la cultura y los valores del pueblo nos parece una exigencia de la encarnación. Ahora nuestra isla pasa por un retroceso económico donde una iglesia, según el Evangelio, ha de estar muy atenta para que las consecuencias no caigan principalmente sobre los más pobres. Es una opción de la que hablamos, pero no está bien definida entre nosotros. Esperamos que este sínodo sea una buena noticia para todos y preferentemente para los más pobres. Pasamos ahora a la aportación del arciprestazgo de Fuerteventura y hablará en su nombre Hipólito Cabrera. Desde luego que también, aunque es un cachito chico, pero también es importante, lo pasamos de vez en cuando viene allí cuando vamos de excursión. Como recordarán que decíamos ayer, Fuerteventura constituye un arciprestazgo cuya extensión es de 1.731 kilómetros, con pocos núcleos de población importantes y muchos diseminados, lo que supone grandes dificultades
a la hora de emprender pues, la tarea pastoral que llevan ahora mismo los 9 sacerdotes que estamos allá y las 4 comunidades religiosas. Pero en esta reflexión no quisiéramos compartirla con ustedes sin antes reconocer y valorar delante de todos los que somos sinodales el esfuerzo de tantos sacerdotes religiosos y seglares que han aportado su granito de arena para que la Iglesia en Fuerteventura haya avanzado hacia una madurez corresponsable y de un talante misionero que hoy vamos alcanzando. De hecho, el que haya muchísimos cristianos implicados en todo el mundo de la política y en todo el mundo de las plataformas es fruto de esas reflexiones y de ese esfuerzo que a lo largo de estos años anteriores se han ido haciendo. Al igual que los pasos que se han ido dando desde un crecimiento y desde una madurez y desde un compromiso transformador, intentando hacer presente el reino en toda la realidad de Fuerteventura, creo que es digno de valorar ese esfuerzo que a lo largo de años anteriores en la isla se ha llevado. Y a través del trabajo realizado en asambleas, en reflexiones y en encuentros insulares, los cristianos de Fuerteventura han ido asumiendo su compromiso de ser protagonistas del quehacer pastoral y social de su tierra, teniendo como meta alcanzar y que se haga realidad entre nosotros esa comunidad de referencia animados y enviados por el Señor. Es desde este crecimiento desde donde los cristianos comprometidos en la isla se plantean la necesidad de ir dando pasos de una pastoral de cristiandad a una pastoral de misión. Esa inquietud interpela al Consejo Pastoral del Secretar, que tras una larga reflexión ve la necesidad de hacer un mayor análisis de nuestra realidad social y pastoral con el objetivo de buscar juntos cauces y vías que nos lleven a una pastoral más misionera. Tal inquietud, que compartíamos en parte ayer, se hizo extensiva a todos los agentes de la pastoral que inician el trabajo de análisis siguiendo el esquema de ver, juzgar y actuar. Y durante 2 cursos han formado parte de nuestra programación. Sin embargo, este trabajo necesita una mayor profundización para conocer causas y consecuencias y desde ahí confrontarla con nuestra oferta pastoral actual y con la que tendríamos que hacer en un futuro que esperamos que con las conclusiones del sínodo podamos presentar un proyecto nuevo y distinto. En ese sentido, dentro de la acción misionera, veíamos en nuestra intervención anterior cómo Fuerteventura, al igual que el resto del archipiélago y del territorio español, se ha ido configurando a través de los años en lo que es en la actualidad. Desde la llegada de la democracia hasta hoy, se han producido en nuestros pueblos los avances económicos y sociales que todos conocemos. Esos cambios producidos han sido el resultado de la acción transformadora del hombre, de la inquietud de los majoreros y majoreras han puesto día a día por mejorar su isla. Y es aquí, sin lugar a dudas, donde muchos de nuestros cristianos han aportado su esfuerzo comprometiéndose en las distintas plataformas, grupos políticos, APAs, asociaciones de vecinos, consejos escolares, club de la tercera edad, fiestas populares, colectivos, con el objetivo de hacer presente el proyecto del reino. Esto se ha hecho posible gracias a que detrás de cada una de esas acciones existe un grupo de referencia donde se programa y revisa y celebra esa acción transformadora. Podríamos aquí hacer referencia, a modo de ejemplo, al grupo de las Cosetas, al colectivo Mafasca, al grupo de Casillas, implicándose además no solo en esta dinámica, sino en la dinámica pastoral de la isla, en los consejos pastorales parroquiales, en el consejo pastoral insular, en la acción catequética, liturgia y acción social. No podemos dejar de mencionar aquí la acción misionera que también está realizando con los niños a través del movimiento Junio, en lo que se van formando como militantes cristianos capaces de llevar a cabo una acción transformadora desde sus posibilidades. En este sentido, existe una enorme preocupación por potenciar la iniciación de los animadores, por dar a conocer el movimiento en toda la geografía insular y porque sea asumido por todas las parroquias, así como seguir reforzando a los animadores que ya existen entre nosotros, porque en la actualidad solo está funcionando el Junio en 2 parroquias, Puerto Rosario y Tetil, con 7 animadores y 14 niños. Nuestra isla de Fuerteventura se ha planteado como objetivo global de toda la realidad potenciar aquellos elementos de coordinación, animación y formación. Asimismo, se ve la necesidad de hacer un análisis de cada uno de los sectores que abarca esta realidad para desde ahí potenciar la experiencia comunitaria y el compromiso en la misión. Desde esta experiencia vamos a intentar desglosar cómo está ahora mismo la estructura de la acción catequética en Fuerteventura, siendo conscientes que no vamos a reflejar toda la realidad que ahí se presenta. A nivel de adultos, a modo de síntesis, porque ahora se han dicho muchas cosas y nosotros de alguna manera estamos
siguiendo ese proyecto, la acción catequética de adultos está con el tema de la convocatoria y la iniciación, el seguir alentando y animando los grupos que existen en la actualidad y la formación de animadores adultos con el trabajo que se está llevando en este curso. Las acciones pues, son el encuentro, reuniones, encuentros insulares, presencia de los adultos en todas las plataformas de nuestra realidad insular y como metodología se lleva la revisión de vida, estudio evangelio y en algunos momentos ahora mismo pues, estamos con el IDEF, con el proyecto de seguir iniciando a los adultos en el mundo de los movimientos. En el mundo de los jóvenes, continuando con la programación establecida en cursos anteriores y andando en las líneas trazadas en este curso, teniendo como punto de arranque el programa de la pastoral diocesana, nos hemos propuesto retomar la coordinación a nivel insular, tanto a nivel de animadores como de las distintas etapas de jóvenes, seguimiento del trabajo, compartiendo experiencias de las distintas zonas, materiales, experiencias, encuentros insulares de programación y revisión, captación de nuevos animadores e iniciación en el proceso. Estos objetivos están siendo ya una realidad constatable en la actualidad. Unos 40 grupos de jóvenes en la isla con unos 433 jóvenes animados por 26 animadores. En las reuniones se han garantizado pues, esa experiencia profunda del encuentro con la persona de Jesús y con la realidad para transformarla. Esto se ha llevado también unido a los encuentros insulares, cuya valoración según los propios jóvenes y animadores está resultando de muy buen agrado y muy positivo. En el mundo de los preadolescentes, este año se está dando un intento de una mayor coordinación y de un mayor proyecto de programación y de trabajo juntos. Ahora mismo este área está siendo animada por 15 animadores, donde hay 280 preadolescentes en 21 grupos. La catequesis de infancia, pues un poco en la línea de la diócesis, está trabajándose a todos los niveles, consciente de que ahora mismo hay bastantes tentaciones y bastantes dificultades. Me parece que se han dicho muchísimas allí, que yo creo que por la hora que es y ustedes tienen cara de sueño también, no merece la pena estar repitiendo. Pero sí me parece que sería importante algunas limitaciones o algunos logros y algunas dificultades que vamos descubriendo nosotros en esta etapa. Vamos descubriendo algunos logros, el proceso de formación y de preparación de los catequistas, me parece que se va dando y es interesante, el proceso de los catequistas en la comunidad adulta, la implicación de los padres en el proceso catequético, incluso algunos padres, aunque somos conscientes que es mayoría madre, la coordinación, que es un hecho real, la unificación de criterios a nivel insular, en todo lo que supone este campo, y como dificultades o limitaciones que también vamos constatando, el asentamiento disperso de la población, la poca implicación de los padres en el proceso, el que solo preocupa el sacramento sin importar para nada el proceso de formación, falta de preparación de los animadores, aunque se esté ya en proceso de formación, falta de asistencia a los propios catequistas, de acompañamiento y de crecimiento en la fe, escaso número de catequistas y dificultad a la hora de vivir un compromiso de fe en las celebraciones. Y bueno, como dato anecdótico también, es decir, en este mundillo de la infancia hay, la autoridad ahora mismo son 3.500 niños en la calle allí en Fuerteventura, y implicados en este tingladillo son como aproximadamente unos 2.000. Hay un lazo ahí de 1.500 que no sabemos lo que pasa. En ese sentido, bueno, dentro de la acción pastoral, en la realidad de nuestra isla de Fuerteventura, a través de las asambleas, reuniones de coordinación y consejos pastorales, se ha hecho sentir como necesidad vital el proceso de formación a todos los niveles. Desde estas reivindicaciones surge, en estos últimos años, el imperativo de programar diferentes cursillos de formación, y de hecho ya pues, se han programado cursillos específicos para catequistas, de animaciones de liturgia, formación de animadores de adultos, encuentros de formación de pastoral juvenil, jornadas de reflexión de la realidad social. Y como elemento permanente, el tema que a lo largo de 3 años últimos cursos ha ido funcionando sistemáticamente en 2 centros, Puerto de Rosario y Gran Tarajal, con una participación alrededor de unos 60 seglares. En el mundo de la liturgia, ahondando en la realidad de la población de Fuerteventura, descrita, repetida muchas veces, hemos de considerar que los 9 sacerdotes, las 4 comunidades religiosas y los agentes se multiplican para llegar a todos los núcleos de la isla, unos 55. Dada la dispersión de la población, hacen que muchas de las veces las celebraciones y las presencias carezcan de la calidad y profundidad que deberían, somos conscientes de esto, aunque es bueno resaltar que en esta línea se van dando paso a una mayor corresponsabilidad de los seglares en todo lo que implica la dinámica y proceso comunitario. El número de eucaristías que se realizan los fines de semana es de unas 40, participando entre el 18 y el 20% de la población. A esto hay que unir la celebración de bautizos con una media de 485 al año, de bodas una media de 185 y de entierros una media de 140.
Algunas de estas celebraciones, las de los núcleos de mayor población, están preparadas y animadas por los equipos de liturgia correspondientes, quienes tienen como acción prioritaria, además de preparar y animar las celebraciones, el realizar encuentros de formación y reflexión, así como la preparación y dinamización de la vigilia a nivel insular. En la acción social y caritativa, entendiendo que esta área es fundamental en la vida de toda la comunidad y dada la realidad de nuestra isla, hemos ido viendo la necesidad de implicar a todas las comunidades en general en este campo. A pesar de todas las dificultades, los objetivos de esta delegación van encaminados a lograr una mayor asunción del compromiso y formar las Cáritas parroquiales. De hecho, en la actualidad funcionan dos equipos, dos zonas, uno en Puerto de Rosario, que abarca Casillas y Puerto de Rosario, y otro en la zona pastoral de Túnez, Pájaro y Gran Tarajal, cuyas acciones están encaminadas la atención asistencial de pobreza y transeúntes, realización de un proyecto en estudio de un comedor asistencial y una mini residencia de transeúntes en Puerto de Rosario, elaboración de un análisis que se está haciendo de la realidad de la tercera edad con el objetivo de elaborar un proyecto de residencia de ancianos. En este área están implicadas unas 30 personas que realizan encuentros de formación a nivel insular y para coordinar las acciones. Desde los análisis se están haciendo, se siente la necesidad de implicar a las instituciones como verdaderos responsables de dar respuesta a esta problemática para llevar a cabo su proyecto. También hay que decir que hay varios padres y madres sinodales enfermos. En una masa de 574 personas es normal. También debemos rezar por ellos. Y quiero resaltar la presencia de Carlos Portillo. Carlos Portillo, que está aquí, fue ingresado para operarse y pidió en el hospital permiso para estar este fin de semana aquí en el sínodo y se lo dieron. Y está aquí con nosotros. No sé dónde está, pero me gustaría que se pusiera aquí Carlos. Aquí está Carlos. Gracias, Carlos. Ya rezaremos para que salga bien toda operación. Y ahora vamos a dar 5 minutos de descanso aquí, sin moverse. Lo que sí podemos es ponernos de pie, porque ha dicho Hipólito y tiene razón. Le había caras de sueño. Y cuando lo dice Hipólito, uff. O sea que 5 minutos de descanso aquí, ¿eh? Pregunta por el sínodo y está el día de cómo va el sínodo, que es Rafa Perdomo, el que fue secretario general de Cáritas Diocesana, que como saben ustedes está en Chile como misionero, con su mujer y sus hijos. También dejamos un recuerdo lleno de cariño hacia él. Y ya. Solo unas palabras de saludo. Ayer nuestro obispo saludaba a esta diócesis hermana y todos nosotros que estábamos reunidos, arciprestes y delegados, corroboramos ese saludo, teniendo muy especial este sínodo en la celebración eucarística que teníamos ayer tarde. Unas palabras de agradecimiento por vuestra invitación a este acontecimiento de la diócesis, que es un signo de vitalidad y comunión. Y digo agradecimiento no solo por estar hoy aquí y por la acogida que me habéis deparado, sino porque desde el principio, de una manera oficial, he ido recibiendo todos los documentos del sínodo y los he podido ir poco a poco o contactando y estando presente. O sea que mi presencia no es solo hoy, sino desde el principio del sínodo. Y unas palabras de alegría, de satisfacción por estar aquí, como decía antes, en este acontecimiento de unidad de la Iglesia de Canarias y al mismo tiempo de vitalidad. Es un signo, por mi parte, de alegría, una expresión de alegría por mi parte, el estar aquí presente y hacerme más cercano a las preocupaciones de ustedes, que son nuestras preocupaciones, porque todo lo que suceda en Canarias es de todo. Y todo lo que la Iglesia haga, como somos miembros de la Iglesia, también es nuestro. Y por una razón histórica, se habla del 9, del 9º o del 10º sínodo, y 6 de ellos fueron comunes a las islas porque éramos una diócesis. Así que por razones históricas, lo de los sínodos es muy nuestro, además de las otras razones que he dicho. Por eso termino con esas palabras de agradecimiento por estar hoy aquí,
haciendo más cercano y conociendo más nuestros problemas, que son los problemas de todos los que vivimos en estas islas. Simplemente indicar dos cuestiones relacionadas con asuntos de organización. La primera es que, como ya Marcelino habrá caído en la cuenta, algunas personas me han preguntado por qué los colores del carnet. Y es que, en general, salvo alguna pequeña excepción por algún error que ha habido, en concreto, los colores indican la comisión. Así que si usted ve uno que tiene el mismo color que el suyo, quiere decir que son de la misma comisión de estudio. Las siete comisiones de estudio. Solamente hay algunos que tienen blanco, y eso es porque o no enviaron el papel pidiendo comisión, o no sabíamos dónde ponerles, o son el señor obispo. Lo demás, todo son de los colores correspondientes. Los de organización también dicen por ahí, levantan la mano, tienen color blanco, y los invitados también tienen color blanco. Lo demás, el color es la comisión. En segundo lugar, habrán visto ahí en sus carpetas que hay dos hojitas en donde dice consulta para la comisión teológico-pastoral y la comisión jurídica canónica, técnico-canónica. Es muy importante el sínodo, sobre todo en cuanto empiece ya a elaborarse el documento definitivo, tiene dos comisiones asesoras del Consejo de Presidencia para indicar exactamente si hay alguna cuestión de tipo jurídico, por ejemplo, que no nos corresponda a la diócesis, o para matizar, o para redactar, o para decir, desde esa perspectiva jurídica. Esta comisión puede formar parte de ella cualquier sinodal. En ese sentido, pueden ustedes poner los nombres de aquellas personas que consideren del sínodo que pueden realizar esta tarea de asesorar desde el punto de vista jurídico al Consejo de Presidencia. Es muy importante, lógicamente, que en ambas comisiones, la otra, esta teológico-pastoral, es en la línea de la teología y de la pastoral, pues sean personas que estén pues preparadas en lo más posible. Esto en este sentido, pues ya saben que pueden rellenar estos papeles en cualquier momento y pues los meten en el sobre y por favor lo entregan en secretaría o a la organización para que podamos tener esta consulta. No es este el momento, sino sepan, yo lo recordaré luego más tarde, pero como algunos lo han preguntado, para que así pudiésemos no estuviesen con esa duda y en el aire. Estas dos cuestiones de organización. Luego después indicaré lo de la comida. Pues vamos a dar paso entonces a la aportación del Centro Teológico. La situación actual de nuestra Iglesia diocesana. Pero la situación actual es fruto de un pasado, efecto de una actitud actual y de nuestras expectativas de futuro. Por ello, y en primer lugar, para poder evaluar la situación, se hace necesario el realizar un acto de memoria histórica. Para ello, acontecimientos eclesiales muy significativos y la persona de nuestro obispo en torno al cual se agrupa la Iglesia diocesana pueden servirnos de hitos que dibujen unas etapas. Así, el fin del concilio supuso a nivel diocesano el comienzo de una primera fase de aplicación del mismo, coincidiendo con el episcopado de don José Antonio Infantes. Durante él, algunas de las realizaciones más significativas fueron el comienzo de la reforma litúrgica y su normativa sacramental y catequética, la puesta en marcha de la actividad ecuménica, la creación de delegaciones y comisiones diocesanas, el regreso del seminario y la creación del centro teológico, la creación del Consejo Episcopal, la Vicaría de Pastoral y el Consejo Arciprestal. Pero sobre todo, la Asamblea Conjunta y el estudio sociopastoral. De este periodo podemos fijar algunos logros como son el optar por una línea de renovación y evangelización, el esfuerzo por asumir la dimensión sociopolítica del compromiso cristiano y la apertura
de un proceso de corresponsabilidad. Pero también algunas de las deficiencias, como la dificultad de diálogo eclesial entre las diversas tendencias. Pero, sobre todo, la frustración, tanto en la realización como en sus aplicaciones, del estudio sociopastoral. Por eso, el final de este periodo se caracterizó por una notable descoordinación o vacío organizativo diocesano. Así comienza una segunda etapa de maduración de las aplicaciones conciliares con la llegada de nuestro actual obispo, don Ramón Echarri, durante la cual podemos subrayar algunos de los logros más significativos, como son un amplio desarrollo de la coordinación diocesana a todos los niveles, la puesta en marcha de una programación por objetivos, la relevancia que toma el Consejo Episcopal como órgano de gobierno, el establecimiento de las vicarías de zona, la recreación del Consejo Presbiteral, así como la creación del Consejo Pastoral Diocesano, y con ello, de los consejos arciprestales y parroquiales, así como, paralelamente, las juntas y los consejos económicos. Por último, la consolidación del seminario y el centro teológico, así como una mayor integración de los arciprestazgos de Fuerteventura y Lanzarote en la pastoral conjunta de la diócesis. Igualmente, nos parece importante que podemos vislumbrar las siguientes deficiencias. El programar en cada uno de los niveles diocesanos no siempre se ha tenido suficientemente en cuenta el partir de la realidad. Se descubre un peligro de cierta tendencia a insistir más en la consolidación interna de la Iglesia. En el esquema del triple ministerio, a veces se ha aplicado la misión evangelizadora de forma reductiva al tercer ministerio, así como el ministerio de la palabra se ha reducido a catequesis. Por otro lado, los tres ministerios presentan una deficiente coordinación entre ellos. Hoy, este acontecimiento sinodal creemos que debe marcar el comienzo de una tercera fase, resaltando las profundas diferencias que marcan la distancia con el anterior sínodo de 1947, en cuanto a la participación de todo el presbiterio, pero especialmente por la integración de un amplio sector del laicado, realizando el hecho de ser pueblo de Dios. Para ello debemos partir de una constatación profunda y seria de nuestra realidad, tal como estamos intentando hacerlo, para, desde ahí, trazar las líneas de acción que configuren nuestro futuro eclesial, así como nuestra aportación a nuestro pueblo canario. Y ello desde la iluminación que el proyecto evangélico de Jesús nos ofrece, para que podamos decir, tal como el evangelista San Juan nos dice en este tiempo de Pascua: hemos visto al Señor en medio de nosotros. Para ello, como centro teológico, queremos aportar un bosquejo de comprensión global desde el cual podamos programar nuestro futuro inmediato. Para ello seguimos el mismo esquema optado en este siglo. En primer lugar, la Iglesia como ministerio de comunión. Experimentando gozosamente, como los discípulos de Jesús reunidos en una casa, la común unión en el Señor que Él nos hace tener, creemos que se está dando un importante crecimiento en la convicción de que constituimos una Iglesia como pueblo de Dios con distintas vocaciones en la común vocación cristiana, lo cual ha permitido un avance en el diálogo intraeclesial y con ello un desarrollo de la acción pastoral. Pero nos enfrentamos con grandes dificultades: la escasez de clero frente al crecimiento de la población y demandas de las comunidades cristianas, que están planteando una reestructuración de arciprestazgos y de parroquias, así como una adecuada redistribución del clero, incluso el avanzar también hacia una redistribución solidaria de agentes religiosos y seglares de pastoral. Por otro lado, a pesar de la importantísima participación de los seglares, todavía sigue existiendo un predominio de la acción de los presbíteros, tanto
por el talante autoritario en que hemos sido educados, como por la demanda excesiva de protagonismo que las propias comunidades nos hacen. También vamos constatando una sobrecarga en todos los agentes de pastoral, con un peligro de caer en un cierto funcionalismo de la pastoral. Para ello se hace necesario reducir a lo verdaderamente eficaz las acciones y los espacios pastorales, así como lograr que las estructuras de corresponsabilidad sean verdaderos ámbitos de discernimiento. Hay que valorar los avances del seminario en cuanto a intentar desarrollar armónicamente las dimensiones pastoral, intelectual y espiritual en los candidatos al ministerio presbiteral, y con ello su mayor inserción en la vida de la gente. Pero se nota una insuficiente información acerca del seminario, así como una cierta lejanía por parte de algunos presbíteros. También hay que valorar muchísimo la acción de servicio de muchos religiosos y comunidades religiosas que desde la riqueza de su presencia aportan su carisma específico a la Iglesia diocesana, especialmente en los casos donde se han colocado los lugares más marginados de nuestra sociedad. Pero se nota una cierta desintegración de los religiosos. Para ello, habría que avanzar en una más plena integración del carisma y la misión de los religiosos en la común misión de la Iglesia diocesana. Por último, está siendo significativo los esfuerzos de la administración diocesana de cara a una retribución más digna del clero y de los agentes religiosos y seglares de la pastoral, así como el objetivo en marcha de la residencia sacerdotal. Pero también aquí nos enfrentamos con un reto de caminar hacia la total autofinanciación de nuestra Iglesia, para lo cual urge hacer el inventario total de recursos y necesidades, de forma que toda la economía articule eficazmente los recursos y los medios desde los criterios pastorales. En segundo lugar, la misión de la Iglesia. Pero también conscientes de que nunca debemos cerrar las puertas por miedo, es de destacar los pasos dados por la presencia de la Iglesia y el compromiso social de los cristianos, pero sobre todo la prioridad dada a la opción preferencial por los pobres. En esta última realidad, valoramos especialmente la permanente insistencia de nuestro obispo, así como la preocupación ante la situación social de nuestro pueblo, de muchos agentes de la pastoral, las manifestaciones de denuncia proféticas que se dan y el esfuerzo por cuidar la respuesta que se da a zonas alejadas y deprimidas, así como la presencia voluntaria en ellas de muchos sacerdotes y religiosos. Pero se echa de menos, como se constata en las mismas propuestas sinodales, la existencia de un secretariado social, de una mayor denuncia pública de los problemas sociales y de una sensibilidad mayor para discernir los signos de los tiempos. En este sentido, hay que valorar la realidad y la presencia de los movimientos apostólicos que evangelizan ambientes, así como la coordinación entre ellos, aunque se constata una serie de carencias, como la falta de un mayor apoyo a los mismos, con la elección de conciliarios y la aportación de recursos. También mencionar la coordinadora de la Chamán como espacio que intenta realizar una presencia pública de la Iglesia con incidencia en la realidad social y que presenta carencias parecidas. Una última realidad puede recoger un clamor insistente de que nuestra Iglesia sea cada vez más misionera, y es la escasa respuesta que estamos dando a los alejados y no creyentes. La tercera dimensión, el ministerio de la palabra. Con la responsabilidad de haber recibido de Jesús el mandato de echar las redes, la primera de las situaciones constatables en este ministerio es el enorme desarrollo que ha tenido la acción catequética de niños en dedicación de personas, formación, materiales e impacto en nuestro pueblo. Pero también somos conscientes de que la excesiva demanda ha provocado una inflación que acapara en gran medida la dedicación de la acción pastoral. Se hace imprescindible una reestructuración de este nivel de forma que gane en intensidad y descargue personas y medios.
Importante está siendo los logros de la coordinación de una pastoral de preadolescentes, aunque no se ha llegado suficientemente en muchos sectores a apostar por ella. Hay que valorar los esfuerzos por ir asentando en la diócesis una pastoral juvenil de objetivos definidos y articulados. Pero se nota un desajuste en el tema de la confirmación, la falta de apoyo y de formación de algunos animadores, pero sobre todo la dificultad de integración de los jóvenes en las comunidades. Se hace necesario un estudio profundo de la realidad juvenil, así como la potenciación del secretariado con personal y recursos. Especialmente ha ido creciendo entre nosotros el convencimiento de la urgente e imprescindible prioridad de la pastoral de adultos. Pero además de una plural pero dispersa realidad de la misma, ha faltado una real prioridad, así como un proyecto diocesano definido. Creemos, por diversas vías, que hay que dar la prioridad que esta acción está reclamando. Por último, está siendo muy significativa la acción formativa en la diócesis a todos los niveles, parroquiales, arciprestales, tebas, etc. Como profesores del Centro Teológico, valoramos la acogida y participación que tiene la diócesis, aunque somos conscientes del reto por conseguir una mayor dedicación, así como un trabajo de investigación. La cuarta dimensión, el ministerio litúrgico. Tras la pesca, el Señor nos tendrá las brasas y el alimento preparado. Con la reforma litúrgica hemos ido consiguiendo una participación más activa, a la vez que una vivencia más viva de la celebración del misterio cristiano. Con ello, valorar el esfuerzo de acercamiento y adaptación, la creación de equipos de liturgia, la preparación especial de los tiempos fuertes, el hincapié en el imprescindible nivel catequético, especialmente presacramental. Pero hace falta aún profundizar para alcanzar unas celebraciones que, partiendo de la vida, lleven de nuevo a la vida. Una verdadera formación litúrgica de nuestras asambleas, una especial atención al espacio de la homilía como iluminación evangélica de la vida. La quinta y última, el ministerio social y caritativo. Traemos a nuestra memoria aquel mandato de Jesús: liberen de toda atadura. Aquí el esfuerzo ha sido significativo en la creación de los grupos a todos los niveles, teniendo una importante incidencia sociocultural y una labor de sensibilización de las comunidades, pero sobre todo la reorientación que haga pasar de lo meramente asistencial a lo promocional. Y en esta línea, los servicios de atención directa, las acciones de intervención social y las escuelas de formación. Aunque se nota la carencia en la falta de atención a los cristianos que militan en espacios sociopolíticos, la ausencia, a pesar de su insistencia, de una inclusión de la dimensión social en las catequesis, la formación de los agentes de este ministerio. Así, releyendo muchas de las propuestas presentadas, descubrimos que reflejan muchos de los aspectos de nuestra situación actual. Son algo así como la radiografía que tenemos que saber leer e interpretar. En ella se muestra la gran vitalidad y talante positivo de nuestra Iglesia diocesana, admirada por los que vienen de afuera, que tiene que significar para todos nosotros un reto de asumir y profundizar, y con ello saber articular esta gran pluralidad con las líneas concretas que nuestra pastoral diocesana exige. Así, cuando llevamos ya bastantes años hablando y realizando los objetivos prioritarios de la diócesis, que sin duda han marcado las grandes pautas que han movido y han desarrollado la acción pastoral, es el momento que este sínodo, como acto supremo coloquial, dando un paso más, concrete aún más esos objetivos prioritarios, según nuestras realidades, nuestras reales posibilidades, y adecuándolos a las exigencias de la realidad, marcando unos objetivos mucho más concretos, temporalizados y evaluables, concretando personas y medios. Suplicando al Señor que sople sobre nosotros
para poder así llevar a cabo la misión que hoy nos encomienda. Como el Padre le ha enviado, así también Él nos envía a nuestro pueblo canario, el cual se encuentra sediento de una palabra y de un testimonio de esperanza cristiana. Gracias.